Gracias, señora Liliana, señores vicerrectores, señores decanos, señores periodistas de los diferentes medios de Cerro de Pasco. Un saludo cordial a cada uno de los presentes y por su intermedio al público oyente o televidente de los programas que dirigen. Nos hemos visto precisado a realizar esta invitación para que tengan a bien de difundir la realidad de este proceso de licenciamiento y en el estado en que nos encontramos. Este proceso se viene trabajando desde muchos meses atrás bajo la tutela de la Comisión Central de Licenciamiento liderado por nuestro vicerrector académico, el doctor Alfredo Palacios, acompañado por la Comisión Técnica presidido por el ingeniero Percy Ramírez. Sin embargo, mi persona y el equipo de decanos que me acompañan son miembros natos de esta comisión. En ese sentido, se ha venido trabajando, tan es así de que hemos llegado al estadio del plan de adecuación, la correspondiente aprobación y la resolución que nos pone un plazo tope del 15 de noviembre. Razones las hubieron, que fue promulgado el 27 de agosto. En esos términos estamos cumpliendo nuestro cronograma interno a nivel de universidad, porque no esperamos todavía llegar a los últimos días o al término de la fecha que nos han fijado como tope, como plazo máximo. En ese sentido, el día miércoles tuvimos a bien de hacer una exposición ante los estudiantes que estaban en una medida de fuerza habiendo tomado el campus universitario en presencia del señor fiscal y desarrollamos la absolución de una serie de preguntas de los docentes y estudiantes que participaron. Concluido este trabajo, hemos asumido el compromiso de que se debería de entregar el primer informe de los 9 indicadores de lo que exige la SUNEDO. En total son 39 indicadores que nos observaron y se levantó para resolver este inconveniente, un plan de adecuación. Estamos trabajando ya seguramente en el curso de estos días de la semana o a más tardar el próximo lunes, estamos entregando el segundo informe. De igual manera, repito una vez más, no es el plazo o los plazos que nos pusieron la SUNEDO. Son decisiones de la universidad, la Comisión Técnica y la Comisión Central para cumplir estos propósitos. Con el afán de dar un espacio, de tener un tiempo de holgura para poder absolver si hubiera algún inconveniente, alguna observación dentro de estos informes. En esos términos, señores periodistas, invito que este informe, esta comunicación, sea difundido a través de los medios que ustedes representan. A cualquier pregunta, estoy llano a poder aclarar, absorber oportunamente. Bien, señor rector, después de hacer el uso del señor rector en su calidad de primera autoridad de nuestra Universidad Nacional de Universidades Carrión, también vamos a tener las palabras del presidente de la Comisión Central de Licenciamiento, el doctor Alfredo Palacios Castro. Muy amable. Señores del periodismo local, la bienvenida a la universidad, colegas del nuevo Consejo Universitario. Nosotros estamos cumpliendo algo que tenía que haberse empezado en el mes de julio del año 2014. Desde 2014, julio, hasta noviembre del 2015, no se hizo nada. Si por allí elaboraron un documento llamado estatuto, en la praxis resultó siendo un plagio de la misma ley. Debemos entender que un estatuto viene a ser el reglamento de la ley. Reglamento que debe recoger las necesidades de la propia realidad, es decir, la realidad única, y no se hizo. Las personas que hoy están levantando improperios contra nuestra gestión no hicieron nada y por
por el contrario, se dedicaron a hacer mucho la vida social. En fin, eso no ha sido obvio para que nosotros avancemos. Pero sí debemos recordar que en el mes de febrero del año pasado, ASUNEDO cambia de modelo de trabajo, y precisamente más de 10.800 folios que ya había trabajado esta comisión quedaron de lado. Uno que otro dato de este gran volumen se ha rescatado. Pero no nos han mellado. Fuimos trabajando, y aquí tenemos que felicitar la iniciativa del señor rector, cuando a cada decano, porque cada decano es parte de la Comisión Central, le encargó puntos concretos para que se trabaje no solamente en su facultad, sino ítems que se recogen pues, en diferentes facultades. Eso se expuso en una asamblea universitaria. Todos los trabajos de licenciamiento, señores, siempre se han ido informando a la comunidad universitaria. En los días 2 y 3 del presente mes tuvimos también otra asamblea en la localidad de La Merced. Y allí estuvo la representación universitaria a través de los señores miembros de la asamblea en condición de profesores, principales, asociados y auxiliares. Estuvo la representación estudiantil, estuvo el Magno Consejo Universitario, estuvo el representante del sindicato de docentes. Sin embargo, al retorno nunca se informó de manera verídica y se fue trastocando, ¿no?, la información. En fin, todo esto ha concitado una desconfianza en nuestra colectividad estudiantil y los jóvenes creen que no hacemos nada. Por ello, es que han tomado una medida de fuerza de una manera desatinada, pero no lo están haciendo solo y quiero que la prensa sepa esto. Ya están identificados malos docentes que en lugar de decir en qué equipo puedo apoyar, dónde puedo coadyuvar, han estado soliviantando a los jóvenes y ahí tenemos nosotros los retrasos. Posiblemente este jueves tenía que haber viajado el segundo paquete, pero hay mucha información que tenemos en el campus universitario que tácitamente está secuestrado. Estamos trabajando, sí, y algunos de ustedes nos han visitado a la Oficina Central de Licenciamiento, el cuarto nivel de informática, y nos han encontrado trabajando 11 de la noche, 4 de la mañana, la otra noche de igual manera, y así se trabaja silenciosamente viviendo en la universidad. En fin, ha llegado al extremo que un congresista ha dicho que el señor Percy ha renunciado, pero no sabe ni el apellido del señor Percy. Salió otra versión de que ya el licenciamiento está totalmente en el barranco, porque el señor Percy y su esposa se han trasladado a otra universidad, donde sí, el señor Percy ha logrado el licenciamiento. Han difundido también de que no hay proceso de admisión para el año 2019, Dios. ¿Y quién sabe todo esto? ¿Quién tiene esa bola mágica? Señores del periodismo, nosotros en consejos universitarios hemos aprobado el cuadro de vacantes para el año 2019, porque estamos convencidos de nuestro licenciamiento. Por tanto, esta presidencia desmiente categóricamente estos rumores malintencionados y pedimos al pueblo de Pascua, a los padres de familia, a las madrecitas lindas que siempre nos consultan en los mercados, nos consultan en la caminata que hacemos a casa, decirles, tengan confianza en su universidad. Esta universidad no va a desaparecer, porque es más grande que sus problemas. No nos alegramos, pero estamos mucho mejor que las universidades del centro. Tan es así que ha salido una palabra amable de la ASUNEDO, ¿no?, indicándonos como la universidad emblemática del centro del Perú. Y eso no quiere reconocerse. Y cuando no se quiere reconocer la valía ajena, sencillamente se conoce como mezquindad. Mezquindad. En fin, sean ustedes los portavoces de las palabras verídicas y sinceras de este grupo de profesionales que, sin escuchar cantos de sirena, seguimos avanzando. Lo dijo nuestro señor rector. A lo sumo, el lunes que viene, un día como hoy, estará viajando el segundo paquete, mucho antes del 15 de noviembre. Luego irá el tercer paquete y terminaremos. Estaremos esperando la visita del equipo supervisor para que in situ pueda constatar lo que dice el documento debe estar reflejado en la realidad. Por lo pronto, de mi participación. Bien, agradecemos la participación del señor vicerrector académico y presidente de la Comisión Central. Con la anuencia del señor rector, quisiera dar lectura al oficio a través del cual se hizo la presentación del primer informe a su miembro.
oficio.